Una cajita allá, dice Jason Nintendo handheld. ¿Cómo se mira allá? Man. ¿Solo más caja? Pues yo, la caja solo es como $80 ahí. ¿Really? Nada más la caja solo. Yo me hago juegos ahí. Hola, buenos días. Compré este almacén. Está Rubén. Vamos a ver cómo sale este. Lo bueno de este que me gustó es el precio. Solo costó $50. Y, I mean, por la cantidad de cosas, se mira qué herramientas, se mira eso. Miré esas dos cosas. Pensaba que era del mismo dueño del otro almacén. Pero hay bicicletas, pueden ver allí. Solo $50, I mean. Es la mayoría de la razón por qué la compré, para decirle la verdad. Y pensaba que era del mismo dueño de aquel. Y vamos a ver cómo sale. Está eso. Me encanta. ¿Te gusta? Sí. All right. Dice Rubén que le gusta. Está atorado. Mi dedo está mal ahorita. All purpose joint compound. Tiene application de finishing. Es para como tile, yo creo. Está eso. BMI. Cemento. Está pesado. ¿Va a pesar el teléfono? No. Ya, después, ¿no? Aquí está, parece herramienta. Casi parece el mismo dueño, ¿eh? ¿Cómo aquel? Sí. Pero dijo la señora que no es el mismo dueño. Mira, herramienta. Una cajita allá, dice Jason Nintendo handheld. Nintendo. Okay. ¿Libros? Libros. ¿Te encantan? No, mucho. Pimientas viejitas. Están limpios. Yes, okay. Husky. Craftsman. Este. Más herramientas. Yo digo, en todos estos hay unos, me atrevo a decir, también hay otra maltreca. 10, 20, 30, I don't know, $35-$40 creo que hay ahí. Oh, at Starbucks. What? Starbucks. Huh. Será más o menos, ¿ah? Se mira bien. Por el precio no está nada mal. De 50, man. Shoo. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar este de aquí. Y este de allí lo vamos a cargar al troque. Ahorita que tenemos buen campo para poder acostar todo. Y ahorita nos vemos en un ratito. Ahí es una de las bicicletas. Esa es la marca. Y esta otra es Rolly, es buena marca. Está. Y aquí también. Salieron como cuerdas. Esta, ni la miré bien, pero acá vamos a ver. Chequen ese Tabasco. Está bien. Ahí está la tercera, una Schwinn. Con esas tres bicicletas se paga el almacén, lo chido. Todavía falta el gas, todavía falta pagar por la ayuda. Ese también se mira viejo. Ahorita le llegamos. No, a lo mejor está hecho de mano. Salieron dos más de esas, apenas habían salido una snayada. Sí. Pues luego aquí, cuando moví esas, aquí se cayó algo que se miraba un poquito interesante. No estaba hablando de este. Este de aquí. Está muy liviana.
Nada, ni tiene. Se miraba interesante. Ahí está eso. Eso es lo que dice Rubén, que se mira interesante, dice Nintendo. Esa es la caja que dijo Rubén que dice Nintendo. Parece que posiblemente, pues, ojalá que no nomás son cajas. ¿Cómo se mira allá? ¡Oh, man! ¿Son nomás cajas o la, no? Pues, yo, la caja solo es como $80 ahí. ¿Oh, really? Nomás la caja solo. Yo amigo juegos ahí. Man. ¿Yobo? Oh, Yobo. Más viejita, Yobo. ¿Yobo es qué? ¿Un juego? Es como un third party, como... que hace como controles. Oh. No son auténticos, pero el más viejito como tiene una... cajas para los otros Pokémon también. Y ese ahí, man. ¿Qué more color? Eso es como $110 ahí. ¿Sí? Oh, no tiene batería. 90, sí. Right. ¿Tienen el juego? Pokémon Soul Silver, no. Nope. Pero tiene la cajita. No. Nope. Eso no vale. A lo mejor puede ver uno por ahí que tiene... Pokémon Yellow. El amarillo, ¿será? Sin... ¿Tiene? Oh, sí. Ese. Ahí está, $50, $60. Eso está chido. Chido, cajas. No. Solo. ¿Dominos o juegos? Dominos. Sí. Aquí está uno suelto. El Yu Yu Hakusho, no sé cuál que vale ese ahí. El platino. No tiene el juego. ¿Los Omeni o qué? No. ¿Eso sí tiene? Sí. El Avatar. Tiene Avatar. Otro juego, pero no vale mucho para la computadora. ¿Otra vez? Sí, oh, ok. Mala pues, condición, está muy... Como 50. Está limpiado, ¿no? Sí. Aquí los puedes tener, ¿no? Tarjetas. No juego. Sí. Maybe, ¿no? Son de discos. No, son de música. Música. Oh, sí, como quemado. Hay Pokémon. Oh, no. Pero es chido la caja. ¿La caja? ¿La viejita? Sí. Sí, la caja grande también, man. Wow. Buena señal, puede haber más, sí. Ahí dentro, ¿ah? Mira, también esos no tienen. Empty. Esos son del PSP. Mira los bikes. Cuando miré estas, nomás miré las cajas, por eso dije. Yo miré el Soul Silver del Pokémon. Wow. Es como de la Pro Skater, pero de otro clase de sports. Es GameCube. Sí. Son las mujeres. Son... No. Sí, no. Son más chiquitos. Ojalá que salgan GameCube. ¿Vieron la GT? Oh, eso vale mucho. Como $300 para los de verdad. ¿Las verdaderas? Los grandes. Y unos tiempos más, como casi 800. Ese ahí, ese negrito ahí, el... ¿Con 10? Ese ahí es como $60 a $80. Solo. ¿Really? Nomás eso ahí, sí. ¡Wow! Sí. Venió ese con ese juego ahí del Soul Silver. ¡Wow! Sí. Es para el patrón. Eso es chido. Es crazy. Rubén sabe mucho de videojuegos. Si no lo saben, ya lo saben. Ok, después de esta caja, ¿saben qué? Aquí lo vamos... voy a agarrar unas cosas, una que otra cosa para llenarle más, porque mañana vamos a tener que venir con el otro troque. Tengo que irme. Sí, vamos a cargar una que otra cosa y luego nos vemos allá. Nos vemos mañana. Ahí está una buena idea para las señoras. Bam. Son pots, son para poner plantas. Ya pueden ver lo que hicieron. Buen trabajo, man. Está chido. Salieron esos también. Está Rubén brincando una montaña. Salió una que otra camisa antigua, ropa un poquito viejita. Allá en el otro salieron, en esa allí salieron más camisas de la que le gusta a la gente. Es más, nomás para que ganen un estimado, Rubén dijo que en esa bolsa ahí, ¿cuánto dijiste en la bolsa aquella? ¿Más o menos? Como 200. Como 200. Y es vendiendo las camisas a 5, 10, 20, me imagino. No sé qué tanto miró. Pero dijo aproximadamente es lo que piensa que podemos agarrar. Las camisas viejitas, esas están tan buenas ahorita. El día siguiente,
Así quedó. Vamos a grabar un poquito más. Rubén me va a ayudar a grabar. Vamos a tratar de abrir las cajas. Si mira algo interesante, le grabamos. Y si no, le vamos a seguir dando. ¿Listo? Oh, napkins. Muchas servilletas. Viejitas. Sí, son viejitas, ¿eh? Apenas para el remate de antigüedades. Más de Navidad. Ha salido mucho de Navidad. Para que se venda. Huh. ¿Una cámara o qué? Son para como un telescope. ¿O un telescopio? Huh. Hey, unos walkie-talkies. Hey. Unos crayolas. Ok, lo que voy a hacer, porque aquí tengo mucho cosa, vamos a cargar como de aquí más o menos para allá. Si sale algo interesante, les podemos dejar saber. O si luego, y si no sale algo interesante, nos vemos allá enseñándonos atrás. Quiero mirar lo que tiene aquel, parece que tiene un candado. Vamos a hacer eso. Ready? Salió esto, algo de cambio. Salió esta de aquí. La razón por qué la estoy enseñando, porque tiene una firma. 75, dice eso. Major League. Y no sé quién es, dice el número 75, para los que sepan. ¿Tú sabes? Mm-mm. Yo tampoco. Y ahora sí, ya le quedamos aquí. Así se graba mucho más fácil. Y a ver qué tal nos va. Ok, eso mira un poquito interesante. Mira, fútbol americano. Imagínense. Me gusta mucho el fútbol americano. Me gusta jugar. Pero nada, no se animan a jugar. Está ese. El jeweler tiene para limpiar la joyería. Okay. President Collection Vault Special Edition. Un libro. Eso es, mira, se vende de la caja porque es de madera y whatever. Es viejito. Nintendo Wii. Más para Wii. ¿Qué es? PlayStation. Controles. Ok. Encontramos una caja también de PlayStation 2, ¿verdad? Sí, la cajita. Bueno, solo. ¿Puedo ver el PlayStation? Esta caja a lo mejor le gusta a Rubén porque se mira la ropa, no sé. A lo mejor no. Se mira como sábanas. Oh, ¿son sábanas? Sí. Oh, pensé que eran camisas. Oh, yeah, sábanas. No, no. Al momento hemos encontrado mucho papel. Demasiado papel. Sí. So, lo que vamos a hacer, les digo al fin del video lo que vamos a hacer, lo que es el plan. Más como clavos para pintar cocina. Cosas de cocina. Yeah, más de cocina. Plazos. Tapaderas. Platos. Mira estos. NASCAR, unos carritos. Posiblemente puede tener. Videojuegos. Por ir a de Wii. Oh, sí, tiene el Wii. Bueno, tiene controles ahí. Bam. Okay. Está el Wii. El primero máquina. Ahí tiene el cargador. Y esto, está el cargador. Eso, mira, a ver esto. Listo.
de Navidad. Mucho de Navidad. Eso parece joyería. ¿Vamos? Aquí está en la cajita. ¿Dónde está? ¿Oretas de plata? No sé. ¿Están esas? No sé, pensé que posiblemente estos dos. ¿Esos dos? Nah, ese no es. Y nada, no, no son. All right. Está bien. Trastes. ¿Tú ves? The NASCAR. A ver, ¿qué es este? Phillips, lo hace para reservar. Es limpio. Es casi nuevo, ¿eh? Sí. Mira otro. Brandon. Es de cocina. Sí. Las tortillas. Más libros. Más libros. Más como tipo como clavos y todo eso. ¿Te gusta como cambio, Juan? Como 5 pennies. No sé qué abrirlo. ¿A tirarlo? ¿Sabes qué? Ya no se escucha como mucho antes que esto. Vamos a chequear a ver qué tiene este. Ese me interesaba chequear lo que tiene. Por hora está abierto. Más de esos. Oh, para las dulces, ¿eh? Tienen bien muchos de esos. Tenían, pues. Huele. ¿Pesa? Huele a algo, no sé qué. Ah, como de M&M's. Y ahora sí, para terminar el video, vamos a chequear este. Pennies. Pennies, aquí no. Uno de 10. 5, algunos centavos, y eso va a ser todo. Salió, para ser sincero, salió bien mucho papel, salió como libretas, salió piso, cosas de piso, unas pinturas, salió basurita. Lo que voy a hacer, vamos a cargar todo esto, vamos a ir directamente a un dompe, vamos a dompear lo que, y nomás vamos a usar una que otra cosa que sabemos que por seguro se va a vender. Los restos se va a tirar a la basura. Si se mira como basura, si piensa el gas que va a gastar uno, el espacio, pagar por la ayuda y todo para llevar al remate, una vez es mejor nomás agarrar, ir al dompe, tirar lo que piensa uno, lo que no se va a vender, ahorrar lo poco que piensa que se va a vender. Por $50 no está nada de mal, ¿verdad que no? Sí, fue bien, nomás el trabajo y como dices, el dompe. Yeah, es nomás el trabajo, el dompe, el gas y también ayuda, pero $50 no está buena la compra, un 10 por 15, sí. $50 en mi opinión está barato, ese es lo más el trabajo. Pase todo por este video, gracias por estar aquí, que Dios lo bendiga, que no se olvide divertirse. ¿Quieres decir algo? Pues fue sucio ese, pero fue bien. Vale, adiós. Adiós.